¡Salud! ¡Paso, qué fuerte! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Bayupe! No va a ser chicha molada, ¿no? ¿Cómo que es? Es un trago chino a base de cereal. ¿Ah, tú lo habías probado ya? No, la flaca no ha probado, pe, bien zanahoria, ¿eh? Bueno, pero es que hoy había que brindar, pues. ¡Eso! Gracias, chulincita. Te juro que no te vas a arrepentir. Yo ya cumplí. Ahora te toca a ti. ¿Qué cosa? ¿Para ti no es evidente lo que acaba de pasar? ¿No? ¡Ay, calita de lata! El amor es más fuerte que el dinero. Señora Lee, mi papá. ¡Ya se quitó el calita de lata ya! Dímelo, pero se muele por mí. ¿Por qué? ¿Han quedado en algo o...? Más al sangre, vamos a ver. ¡Ya, ya, ya! ¡Sapa él, no! ¡Ya! ¡Mucho más junto ya! ¡No, no! ¡Vaya a cocinar el pizza! ¡Ya le saltan por la mesa 5! ¡Ya, pero fuera más velula! ¡Sí, pero ay, no debes estar detrás de todo esto. ¿Detrás de qué? ¿Podría ser más explícita? ¿Sabes a qué me refiero? Claudio te vio saliendo con la señora Lee, la traicionera de tu hija. Ah, traicionera. Alesia me contó que alabaste su comida. Eso no le quita lo traicionera. ¿Qué le dijeron a la señora Lee? Ah, ya sé qué estás hablando. De la venta del chifa. Bueno, le dije lo que pensaba. La señora Lee confía en mi opinión, así que no podía defraudarla. ¿Cómo si no estuvieras acostumbrado a defraudar a la gente? ¿Le ofreciste plata? Ni un centavo. ¿Qué maña usaste para que no me vendiera su local? Simplemente le dije lo que pensaba. Tú no quieres un chifa. Tú quieres deshacerte de la competencia. ¿Y qué más de lo que yo quiera hacer con él? La señora Lee no merece ese final para su negocio. Lo heredó de su tío. Es un negocio que ha estado por años en la familia. ¡Ay, qué conmovedor! Sí, claro, eso no significa nada para una mujer fría y calculadora como tú. Me fue muy mal cuando dejé de serlo. ¿Qué pasa? Ah, sí, es una fotografía horrible. Se movió. Debe ser el viento. No corre viento. Desde que Teresa tuvo la mala idea de colgar ese cuadro ahí, he venido sintiendo cosas muy extrañas. Bueno, ordénale a tus lacayos que lo saquen de la casa. Hay cosas peores que quisiera sacar de esta casa. ¿Por qué no contestas el teléfono? Porque estoy leyendo, no quiero que nadie me interrumpa. Ay, papá, no mientas. Te estás escondiendo de la señora Lee. ¿Ha venido a buscarme? No, pero es que estoy preocupada. Ella jura que están. Estoy demasiado lejos. ¿Pero qué querías? Le iba a vender el chifa a Francesca. Estuvo mal. Ay, es ella. ¿Qué quiere? Dice que te espera a las 9 de la noche en el chifa. Ay, no. Dile que ardo en fiebre. En fiebre mejor, para que me entienda. Papá, si le digo eso, es capaz de aparecerse acá en la casa. ¿Eso quieres? Le digo. Psst, psst. ¿Chun-Li? ¡No! ¡Capelucita Loja! ¡Mira mi vestido! ¿Te gusta? Este vestido chino se llama Kipao. Muy bonito, muy elegante. ¿No vas a saludar? Sí. Hola. ¡Tímido eres, no, carita de lata! Un poquito. ¿Quieres ir a pasear a algún lugar en especial? Bailar. ¿Quieres bailar? ¡Me encanta el grupo 7! ¡Oye, no! ¡La vecina! Debo confesar que algo me pasa, algo que no puedo yo explicar. Es que justo al lado de mi casa, ella se acaba de mudar.
qué bonita está, sonriente va. No le puedo hablar, no duermo hace una semana, no tengo ganas de estudiar. La miro desde mi ventana, pero todo sigue igual. Yo la veo a decirle, pasa el tiempo, y sin embargo, no le puedo hablar. Fran, ¿qué pasó? Estás pálida. Esa puerta se abrió sola y se cerró de golpe. No sé, yo acabo de llegar. Te ayudo. Ese maldito cuadro me tiene nerviosa. Ay, estás creyendo en fantasmas. No te burles. No me burlo. Pero si quieres, me quedo aquí hasta que se te pase el susto. Yo soy una persona muy racional. La única vez que dejé de serlo fue cuando me embaucaste. Yo también la pasé chévere, flaca. Mañana no puedo. Hablaos. ¿Ocupado en qué? Ay, qué mentiroso. De seguro se está haciendo el especial. Pero me gusta que sea el difícil. Mañana le voy a caer de sorpresa. No me puse rara, mi amor. Solo que, no sé, me chocó ver a Yuli tan feliz con su nuevo amiguito. Cristóbal también está feliz con Laia, ¿no? No sé qué decirte. Mi hermano no está bien. Se está comportando como un idiota. Saliendo todas las noches, llegando tarde. Pero definitivamente no está feliz. Amor, lo que pasaron es demasiado fuerte. Es imposible que se olviden uno del otro. Oye, Fede, hay mucha tiempo. Lo ve, el perro flaco, ya dejado, mira. Mi amor, yo me tengo que ir. Descansa, que duermas rico. Te amo. Dale, chao, te amo. No sé qué hacer. ¿Podrías empezar tocando la puerta? ¿O sea? Me fui a bailar con Chun-Li. ¡Cumbia! Felizmente el chilcano triple que se tomó la tumbó. Papá, por favor no le rompas el corazón, ¿sí? Yo ya la lastimé una vez. Por favor.